Un importante número de directivos y supervisores de las 11 zonas que comprenden nivel 3 secundarias en el estado de San Luis Potosí se reunieron en la ciudad de Río Verde con el secretario de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, y el secretario general del Sindicato de Trabajadores Sección 26, el profesor Juan Carlos Bárcenas Ramírez. Durante la reunión estatal se tocaron temas del aprovechamiento de los alumnos en las aulas, así como los temas pendientes en materia laboral con los profesores, señaló el titular de la CEGE. Bueno, la verdad es que es muy importante el día de hoy estar con prácticamente los supervisores de las 11 zonas en las que está dividido este sistema educativo de telesecundaria, y es importante porque sabemos que esta administración heredó problemas fuertes en este sistema específicamente, que a través del tiempo es un sistema que ha fortalecido la educación secundaria en las zonas más marginadas y que valoramos, respetamos y queremos fortalecer. ¿Cómo? Pues atendiendo las demandas que a través de los años se han adquirido y que nosotros como nuevo gobierno respetamos y también asumimos la responsabilidad de responderles. Por su parte, el representante sindical añadió que es importante trabajar y hacer un recuento del trabajo que se ha realizado y que se sigue pendiente durante esta administración. La reunión conjunta con la parte sindical y parte oficial con el nivel de telesecundaria, que no tiene otra finalidad más que coadyuvar a los propios procesos, al buen desarrollo, al buen desempeño del nivel, a fortalecer lo que es la escuela pública, pero sobre todo a generar compromisos de trabajo colaborativo con respecto a que podamos avanzar en la atención de los grupos, de los alumnos, de las escuelas, en la mejora de la infraestructura, del equipamiento, de la capacitación, pero algo valiosísimo en el cumplimiento de los pendientes que hay con respecto a las prestaciones que tenemos con el nivel de telesecundaria. Durante la reunión, el alcalde de Río Verde refrendó su compromiso con la educación y las escuelas de este sistema. Uno de los principales ejes de mi gobierno es la educación. Por eso, desde el primer día de octubre del 2021, cuando asumí el compromiso de gobernar esta bendita tierra de Río Verde, me comprometí en impulsar la educación y aprovecho este espacio para refrendar mi palabra. Y les recuerdo a todos que Río Verde es de todos. En el evento estuvieron también presentes el Coordinador General de Educación Básica, el ingeniero José Inés Liñán, el jefe de la Coordinación General de Educación Media Superior y Superior, el profesor José Isabel Gutiérrez Zúñiga, entre otras personalidades. Para Noticieros Cable RB,